pasar, si Yolanda Martínez va a ir, si Pachi López estaría o no, ¿no? Un poco de espera, ir hasta Toulouse, estar a la mañana allá, ¿no? Un poco así, ¿no? Y a ver al final cómo saldría la acción, ¿no? Y al final, pues la alegría de saber que ha salido todo bien. Sí, yo pues lo recuerdo como un buen día, un poco por el apoyo que tuvimos en Toulouse también, la gente de allá también que nos sostuvo, y entonces la preparación durante el día pues transcurrió de buena forma y yo creo que llegamos con bastante seguridad, ¿no? También al lugar de la conferencia cuando ya teníamos que llevar a cabo la acción. Hombre, el revuelo que se iba a crear, eso yo creo que más o menos lo teníamos interiorizado, éramos igual no tan conscientes de lo tanto que fue, pero yo creo que sí. Lo que no esperábamos era pues que esto, ¿no? A mí los de Movito me engañaron claramente porque me dijeron que esto era una multa y realmente no ha sido así, ¿no? Ha sido toda esta vorágine judicial española post-franquista que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Sí, yo un poco me acuerdo a la noche, cuando ya estábamos de vuelta en casa, nos reunimos otra vez para hacer el trabajo de información y empezamos a recibir las informaciones de la Parroa, lo que estaba sucediendo aquí, la reacción del Parlamento, lo que había dicho la Yolanda Bárcina, acusándonos de violentos y todo esto. Hostia, vimos una ola ya encima que a mí, hostia, empezamos a preocuparnos y bueno, como la rueda de prensa al día siguiente, vamos a hacer frente a esto, ¿no? Bueno, a nivel popular la gente dice que va, eso es imposible, cómo vas a ir a la cárcel por un tartazo, y la gente no entra, digamos, a nivel jurídico, ¿no? En cambio, ya cuando estás con abogados y con gente que anda en temas legales, pues te dicen que la ley está así, que es una ley heredada del franquismo, que es una ley muy dura, que no existe en Europa, ¿no? Algo similar. Y bueno, pues que la ley es la ley y cuando entras a un juicio en una sala con esta gente entogada, pues que ahí no vale lo que la gente opine. Del exterior así, pues del Estado francés y tal, hombre, yo creo a la gente le sorprende pues la gravedad, ¿no? Realmente de las penas que solicitan por unos tartazos que ahí vienen sucediendo y nunca acaban así, ¿no? De alguna forma, pero yo creo que mucha gente también es consciente de que los estados están recurriendo a una criminalización cada vez más fuerte ante todas las luchas sociales, ¿eh? También, por ejemplo, en este momento en Nantes, en una lucha contra un aeropuerto muy fuerte que hay, en Italia, en Valsusa. O sea, la gente, por lo menos, que está en entornos que se movilizan y contra este tipo de proyectos, yo creo que lo incluyen ahí. Tengo que decir que igual no están tan sorprendidos, sino como, hostia, esto verifica, ¿no? se comprueba esa política represiva de los estados, ¿no? O sea, lo que está incidiendo aquí, sobre todo por su parte, es el tema de la crisis económica, que están realmente quedándose sin recursos para poder llevar a cabo todo este macro plan de infraestructuras, pero a pesar de todo, sostienen el modelo. O sea, ellos pretenden alcanzar el mismo modelo que tenían planteado hace 15 años. Tengo que decir que siguen con las mismas, en el fondo, ¿no? Quiero decir, entonces estamos atravesando por un momento en que está cada vez más claro el carácter antisocial, ¿no? Del tren de alta velocidad, todos los recursos que se están desviando ahí sin ninguna razón y tal, pero la clase política, tanto aquí como en la comunidad autónoma vasca, vamos, yo creo que siguen sosteniendo el mismo modelo, a pesar de que está en evidencia no solo la crisis económica así de momento, sino que realmente en las próximas décadas, al parecer, nos vamos a encontrar con una situación social, económica y tal, bastante dura, ¿no? Que muchos están advirtiendo de esto por la crisis energética y todo esto, pero ellos siguen con unos planteamientos desarrollistas, ¿no? Diría, no sé cómo decirlo.